Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. Amigos, saludos, un abrazo fraterno a todos. Este 23 de abril del 2019. Otro mes que quebramos este 2019. Rápido, rápido, rápido como un bólido va este año, y supongo que el otro irá más rápido aún por las descomposiciones que está teniendo el planeta. Presentar excusa porque ayer recibimos un virus, aparentemente vino de los lados de Rusia por un escape al dejar nosotros una de las computadoras habilitadas. Y parece que no amarramos bien y eso impidió que ayer habláramos con ustedes. Pero nada, al final de la tarde pues logramos solucionar todo y arreglar otras cosas que estaban pendientes. Aprovechamos el día, presenté las excusas porque ayer no pudimos hablar de nada. Hay muchas noticias pendientes. Buenos días a David Balcácer en Dominicana. Adelante, doctor, buenos días. Bien, a ver, vamos a traer a los muchachos que ya están en la plataforma, tempranito esperando. Hay muchas noticias buenas. Vamos a hablar también del asunto este, del lío de la iglesia y el gobierno dominicano, y el silencio que mantienen los mormones políticos del país. Pero en lo que eso llega, buenos días a Mari Polanco, gracias por estar ahí, Vega Teddy, Nicauli, Ramiro Guzmán Senior, Ángel Grullón, gracias, buenos días, Gerardina Arias, Ángela Auté, buenos días, Virginia Altaus Caraballo, Anailda Vargas, diputada, gracias, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Luis Cruz, bienvenido a casa, Luis. Mayra Polanco, muy buenos días, Mayra, gracias por acompañarnos. Estela López, Dani Rojas, gracias, buenos días, Dani. Máximo Padilla, un abrazo fraterno a la distancia, gracias por acompañarnos. Comenzamos el programa con los principales titulares de América y del mundo. En el plano internacional, las principales noticias: el desgarrador caso de un hombre que le disparó en la cara a su hijo de 2 años tras pelea con su mujer. Al menos 54 personas murieron por un deslave de tierra en una mina de jade en Birmania. La Unión Europea lamenta la decisión de Estados Unidos de endurecer presión y exportaciones al crudo iraní. Ascienden a 16 los muertos por el terremoto de 6.1 en Filipinas. El Estado Islámico asumió la autoridad de los atentados en Sri Lanka. Los muertos en la serie del atentado en Sri Lanka se elevaron en la mañana de hoy a 310. Alan García tenía en su poder 5 armas solicitadas por robo. Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este lunes el norte de Argentina. Una muerte por hantavirus obliga a evacuar un centro militar en Bolivia. Un sismo de magnitud 5.7 sacude el sur de México y se percibe en la capital. En el plano venezolano, OEA evalúa planes para la recomposición democrática de Venezuela este 23 de abril. El Banco Central Venezolano aumentó el dólar discount hasta bolívares 5.200 y volvió a devaluar el bolívar. El líder de Hezbollah dice que sanciones contra Irán, Siria y Venezuela son una agresión. Al menos 13 estados del país presentan precario servicio eléctrico este 22 de abril. Así lo establece
Juan Guaidó. Ya en el plano de Nicaragua, gobierno de Daniel Ortega amenaza con cerrar de nuevo el periódico La Prensa de Jaime Chamorro Cardenal. El Papa insta a poner fin a injusticias en Venezuela y Nicaragua. Obispo crítico con el gobierno de Ortega, aboga por una Nicaragua libre. Aprovechan procesiones religiosas para protestar. Monseñor Báez de Nicaragua, el Papa y el pueblo. Policía dispersa con violencia, protesta opositora tras procesión católica en Nicaragua. En los periódicos de Rusia, los principales titulares: Sri Lanka, los atentados del domingo fueron en respuesta al ataque contra la mezquita en Nueva Zelanda. El primer portaaviones de fabricación china entra en acción durante unas pruebas. Incertidumbre sobre quién gobernará España a 6 días de las elecciones generales, que dicen las encuestas. Anonymous se dirige a multimillonarios que donaron a Notre Dame. 15 meses de infierno. ¿Cómo gestiona Facebook los escándalos que protagoniza? Adelante, doctor Balcácer, en Dominicana. Estado y sociedad, un tema que se debate en el país entre la Iglesia Católica y el gobierno. La permanencia en el manejo de los asuntos de Estado del Partido de la Liberación Dominicana ha sido catalogado de dictadura o dictador. La injerencia del Poder Ejecutivo hacia el judicial y el legislativo forma parte de la dictadura que denuncia el clero católico. La 2/3 de la Asamblea Nacional le dará paso a la nueva reelección de Danilo Medina en la presidencia de la República. Para esos fines se utilizarían recursos económicos para la compra de legisladores de las diferentes bancadas de los demás partidos políticos. En la fase preliminar del caso Odebrecht, el Ministerio Público no ha presentado pruebas contundentes para que el juez de la instrucción envíe a juicio de fondo a los imputados Andrés Bautista García, Chu Vázquez, Conrado Pitaluga, entre otros. La Procuraduría General de la República se ha visto envuelto en escándalos que afectan a la sociedad dominicana. La acusación contra la ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, intervención de los teléfonos de ciudadanos políticos y del Poder Judicial, la no inclusión de funcionarios de primer orden en el expediente Odebrecht, Estado Dominicano, el cacareado estafa impunidad de la empresa internacional que ejerció el soborno en la República Dominicana. Trabajadores del proyecto eléctrico Punta Catalina paralizan labores y protestan en las calles dominicanas. Dicen que el gobierno no les paga el trabajo realizado. Los reprimen y los cancelan sin darle las prestaciones laborales. Y por último, durante el sermón de las 7 palabras, el vocero de prensa del Palacio Nacional, señor Marchena, le entra 2 manos a la Iglesia Católica por esa decir que estamos en vía de una dictadura en la República Dominicana. Esas y otras informaciones las detallaremos al instante en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Gracias a Pilar Santos por estar ahí, a Morillo, Gonzalo Morillo, gracias, comandante, por visitarnos. Perdón, Gisela Sánchez Ovalles, Paula Delgado Martínez, Yubelquis Castillo, gracias, buenos días, Claudia Rivas,
Buen día, hermano, excelente, felicidades y éxito. Salo Morillo, gracias, Salo. Claudia Rivas, excelente. Charlie Taveras, Charlie, gracias, campeón, por estar ahí. Teresa Lorello, Teresa, gracias, amor, por acompañarnos. Bien, vamos a Francia y luego entramos para que analicemos. Adelante, Radio Francia Internacional. Las autoridades de Sri Lanka buscan a los responsables de la matanza de ayer, una serie de atentados contra 3 iglesias y 4 hoteles que acabó con la vida de casi 300 personas y dejó heridas a otras 500. Las autoridades lo atribuyen a un grupo yihadista local que dicen habría contado con el respaldo de un grupo extranjero. Agentes del FBI y de Interpol van a participar en las investigaciones. Esta mañana una furgoneta estalló cerca de una iglesia cuando los artificieros trataban de desactivar la carga explosiva. Y la policía halló 87 detonadores en una estación de autobuses. 24 personas han sido detenidas y 7 kamikazes identificados, lo explicaba así el ministro srilanqués de Salud. Tenemos casi toda la información, se están realizando arrestos, por lo que esperamos que las fuerzas de seguridad digan quiénes son los atacantes suicidas. Se han realizado varios allanamientos y hemos capturado a varios sospechosos. Los lugares de entrenamiento han sido identificados. Como gobierno somos responsables de la situación, la gente está preocupada por esto. De todos modos, somos responsables, lo sentimos mucho y nos disculpamos con todos. En Filipinas, un terremoto de magnitud 6,3 afectó esta mañana una parte del país. Se hizo sentir también en Manila, la capital. 5 personas han perecido al hundirse 2 edificios. Estados Unidos pretende bloquear completamente el petróleo de Irán. El presidente Donald Trump anuncia que no renovará las exenciones que permitían a varios países adquirir petróleo de ese país. El anuncio provocó un alza sustancial de las cotizaciones del petróleo, a pesar de que Washington asegura que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes compensarán la pérdida del petróleo iraní. Ucrania abre una nueva página de su historia incierta. Los electores ucranianos optaron ayer por deshacerse del presidente saliente Petro Poroshenko, desgastado por la corrupción, y con el respaldo de un 73% de los votos eligieron a la presidencia a un humorista de 41 años, Volodymyr Zelensky, sin experiencia y sin partido político. El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. Estaba la maldita vecindad y desde el Vaticano, pasando por Venezuela, cruzando por Nicaragua, internándonos en El Salvador para terminar en la República Dominicana. La Iglesia Católica está dada al demonio con los pseudos políticos revolucionarios que desgobiernan una gran parte de América Latina. En el día de ayer, el Papa Francisco instó a poner fin a las injusticias sociales, los abusos y la violencia en Venezuela y pidió una solución pacífica y negociada en Nicaragua. Pero en el día de hoy, o en el día de ayer también, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos se reunió en Bogotá, Colombia, con los mandos militares de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, para fortalecer cooperación e interoperabilidad. Todo de la mano, iglesias y los militares. El Papa, por su parte, dice, pensar principalmente en el pueblo de Venezuela, tantas personas carentes de las condiciones mínimas para llevar una vida digna y segura debido a una crisis que continúa y se agrava. El Papa se había retirado del caso de Venezuela y entra ahora al caso de Venezuela. Toca a Nicaragua. En Nicaragua hay un problema con la iglesia y el gobierno.
hubo una coinonía a raíz de la revolución sandinista que luego se divide cuando Ernesto Cardenal abandona y cuando Bando y Bravo abandona el movimiento revolucionario del que luego sería un pichón de dictador y luego se convertiría en uno de los corruptos más grandes de las Américas, que es Daniel Ortega. Ahí hay una crisis, iglesia, gobierno. El Vaticano baja una línea. Los curas que están mandando ahora son los curas capuchinos, porque Juan Pablo, porque el Papa Francisco es capuchino, es de línea dura, tiene una vena comunista y una vena también medio, hitleriana. Entonces hay que saber leer entre líneas. Todo este vendaval sin rumbo, que incluye a El Salvador, aunque Bukele está tratando, y ya se lo dijimos, no choque con la iglesia, acércate a ellos, busca a los jóvenes de las iglesias, trabaja con ellos, asume tu rol de millennium, usa a los muchachos y coordina un trabajo entre iglesia y juventud, juventud, iglesia y gobierno. Y él se está acercando y ya está visitando países sin abrir ningún frente hasta que en junio le entreguen El Salvador. Eso es para evitar que antes de que este muchacho llegue al palacio, Nayib pueda tener control al menos en los primeros 100 días para poder despegar las ideas de gobierno en El Salvador que tiene Nayib Bukele. Saliendo del Salvador, entonces entramos en la República Dominicana. No es verdad, aunque lo digan los cristianos, aunque lo digan pastores cristianos, asalariados del gobierno, favorecidos del gobierno de Danilo Medina. No es verdad lo que dice ese sector de cristianos. Y las fotos de pastores hace unos meses andan en el internet, de pastores que fueron al palacio incluso a ungir a Danilo Medina. Y alguno de ellos, el Señor le mandó una peste y lo tiene en cama por estar desabrosos. Porque el propio Señor, la propia Biblia dice que no se puede ser ni frío ni caliente. Y que el quien es frío o es caliente al mismo tiempo, hay que vomitarlo. Lo que dice el arzobispo Soria se ajusta perfectamente a la realidad que vive la República Dominicana. Una realidad que no se puede ocultar. La República Dominicana no está viviendo del turismo. La República Dominicana está viviendo del narcotráfico internacional, de la delincuencia internacional y de los chelitos que mandamos, las mulas sagradas que estamos en ultramar. Porque mientras en los días por venir se habla de una actividad en el United Palace en Nueva York para presentar las obras del gobierno de Danilo Medina, un grupo de delincuentes del PLD y parásitos que están viviendo del gobierno y de la sociedad dominicana en Nueva York, que cobran aquí, cobran allá, vienen a hablar de las obras de Danilo, cuando Danilo al dominicano de ultramar no le ha dado ni una menta de espíritu de la que usaban los guardias, cuando se daban un humo y se ponían a bailar bachata en piso de tierra en los campos dominicanos. Lo que ha dicho el arzobispo metropolitano es la pura verdad. Pero no es que viene una dictadura, es que está implementada una dictadura en la República Dominicana. Porque Danilo no piensa como peledeísta. Danilo piensa como el comunista del Pacoredo, que traía entre sus venas las raíces de amarguras. Ahora se le quiere echar la cuava a Osorio y un paquete de pastores sinvergüenza, hermanos gemelos de Mamón. Y la Biblia es clara cuando habla de Mamón, que es el dios del dinero. Esos pastores mierderos que se encuentran en la puerta del muladar
Y la puerta del muladar en la Biblia es la letrina. La República Dominicana, como bien lo ha planteado el arzobispo metropolitano, es un valle de huesos secos. Observen bien que los curas que han protestado son los curitas de barrio, los descamisados, los que tienen el pensamiento del padre Rogelio. Porque la curia, esa curia mañosa, que usa perfumes buenos, que usa Cartier, que usa BMW, esa curia no ha protestado. Quien ha protestado es un sacerdote que conoce el hambre, que conoce las vicisitudes, que conoce la miseria del pueblo dominicano y que sabe la real realidad que está viviendo la patria de un tipo llamado Juan Pablo Duarte, olvidado, o de un baboso perdido en el tiempo llamado Juan Bosch. Una patria que perdió todo símbolo de honestidad y de seriedad. Una patria que el Partido de la Liberación Dominicana llevó al abismo. Una patria que los políticos dominicanos convirtieron en un narcoestado, porque el silencio cómplice de los políticos traidores de cualquiera de las parcelas es lo que ha llevado al país a donde está. Y a eso hay que ponerle una fresa, a ese pastel de mierda que es la República Dominicana, hay que ponerle una fresa que es Rodríguez de Marchena. Se quiere un baboso más infuncional que el dueño de la publicitaria sin norma que está en el país, en el Palacio de Gobierno, para desangrar la prensa y para hacerle daño a la estructura misma de la patria, que Marchena. Pero es que Marchena no entiende que él es un carajo a la vela, que él es un muchacho demandado. Que él no es un funcionario del gobierno, él es un vocero. Cuando el presidente, la vicepresidenta o el que sigue en la línea de mando ordene la información. Ningún funcionario le había contestado a la iglesia y él salió de gracioso. Entonces, el presidente que sabe que este maldito lío que tiene con la iglesia católica se lo produjo este baboso de Marchena, todavía lo mantiene ahí. ¿O fue que este habladorazo del presidente Danilo Medina le mandó a decir a esta chincha, a esta ladilla humana que es Rodríguez de Marchena, que enfrentara a la iglesia para crearle más problema al país? Pues bien, tienen un lío que no lo pueden parar con el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Osoria. El Vaticano observando el problema dominicano. Tenemos un problema con Haití, tenemos un problema con Odebrecht, tenemos un problema de guerra de guerrilla entre Danilo y el otro baboso de Leonel Fernández. Y ahora están despavoridos buscando cómo desviar la atención del asunto de Osoria, la iglesia y el gobierno. Y le voy a advertir a los dominicanos que entre los planes que se tienen para quebrar eso es llevar desde la ciudad de Nueva York al enfermo personaje de Tano Cao a la República Dominicana y exhibirlo en los medios de prensa en estado famélico a Ramón Asensio. Y quien está detrás de esos planes son gente del consulado dominicano y el señor Carlos Gómez, una paria del gobierno de Danilo, que lo van a insuflar como candidato a senador por el PLD en Moca, con la anuencia de un sector del Partido Reformista, así como hicieron con Félix Cabrera, insuflándolo ya en Salcedo. Entonces yo estoy llamando a las autoridades de Estados Unidos a que primero investiguen por qué esta gente han salido de Nueva York y no han vuelto a Nueva York. Pero también estoy llamando a los mocanos para que no se dejen confundir con dádivas que llevará Carlos Gómez,
que se está prestando a trabajo sucio en contra de la patria. Y para detener la denuncia que ha hecho la iglesia, ahora van a llevar a Ramón Asensio. Ramón Asensio está en muy mala situación en Nueva York y todos lo sabemos. Hacer un show con Ramón cuando no han podido ayudarlo en Nueva York, llevarle una vaina a la familia de Ramón en las condiciones que está Ramón. Si usted quiere ayudarlo, ayúdelo adentro, que hay todas las facilidades. Aquí hay un paquete de compañeros como Ramón Asensio, que Carlos Gómez nunca le ha dado la mano. Nosotros tenemos ahora mismo un caso que se ha querido olvidar a propósito, que es el de Fran Adolfo. ¿Y por qué Carlos Gómez no ayuda ahí? ¿Por qué no ayuda ahí? ¿Por qué si él es tan famoso en Nueva York no se declara candidato a diputado de ultramar otra vez a ver si gana? ¿Por qué ir a Moca? Porque es parte de una mafia orquestada desde el palacio. Cuando hoy los ministros salen a relucir en la República Dominicana sobre el caso de la iglesia y el sermón de las siete palabras, te lo dice claro, el ministro de Obras Públicas opinó este lunes que si el pueblo quiere al presidente Danilo Medina, la iglesia católica estará al lado del pueblo y del presidente Danilo Medina. Pero el ministro de Obras Públicas sabe que el pueblo se hartó, no de Danilo, del PLD y esa mafia, es el latrocinio. Porque lo único que podemos agradecerle a Juan Bó, un grupo de bandidos que nos legó. Un grupo de bandidos que no creen ni en su propio partido. Un partido que la base ha sido olvidada. Un poliburó, una gestapo, que ese grupo es el único que manda. Y se han querido robar el país con un grupo de babosos. Pero miren lo que acaba de hacer la diputada de Moca. ¿Ustedes quieren una mente más mierdificada que la mente de esa muchacha de Moca? Que no sabe lo que habló y después quiso arreglarlo y fue peor. Entre la muchacha de Moca y Rodríguez de Marchena son dos letrinas con dos pies. Dos letrinas con dos pies. Entonces el gobierno no puede permitir que Marchena le cree un caos con un grupo de babosos que son asalariados del palacio y que tienen los micrófonos en las manos. Porque mientras más se ataque la iglesia, más problemas va a tener el gobierno. Entonces se hace mandatorio, de ley y de orden, de orden y de disciplina, que el presidente destituya de inmediato a la musaraña que tiene como relacionista público el Palacio de Gobierno. En el caso de estos dos funcionarios, mientras el de las obras públicas dice una cosa, el secretario administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dice otra. Son dos policías, un policía bueno y un policía malo. Y en el medio un payaso que se llama Carlos Gómez y un titiritero que es el hablador más grande, que es el presidente de la República, Danilo Medina. Todo esto es parte de una parafernalia para seguir jodiendo al pueblo dominicano que no quiere levantarse porque está memao. El reverendo Osorio, el padre Osorio, la iglesia católica capuchina, los sacerdotes revolucionarios, tienen que continuar la marcha, tienen que continuar la asonada. No pueden bajar la tónica. Ni que se lo ordene el Papa Francisco. Si la República Dominicana en esta oportunidad que le han entregado el arsenal de la lengua de una sotana no toma conciencia, lo perderá todo y nos irá peor que a Venezuela. Porque en los últimos días no son uno ni dos los líos con droga y avionetas abandonadas y no hay un solo preso y no se sabe lo que hay. Todas las jodidas torres de viviendas que hay en el país son fruto del narcotráfico y del robo a los países de América Latina. La muerte de Alan García es una muerte que hay que acreditársela a la República Dominicana. Los problemas que tiene América Latina hay que acreditárselo a la República Dominicana porque fue de allí que salió el soborno. Y quien llevó a Odebrecht al país fue el bandido de Hipólito Mejía. Y lo sazonó
la marioneta sin cerebro de Leonel Fernández, y le puso la tapa al pomo el más charlatán de los charlatanes, el especialista en comer tiburones podridos y en hablar mentiras, que es Danilo Medina. Un país no puede crecer con un maldito gobierno de mierda, con funcionarios infuncionales que lo único que le preocupa es saber quién está pegando cuerno, qué dijo fulano de tal, porque se han perfeccionado en pinchar los jodidos teléfonos como si la gente tuviera miedo. La gente está harta de Danilo, la gente está harta de Hipólito, la gente está harta de Leonel, la gente está harta de unos guardias mierderos sin ningún tipo de capacidad para defender el país. La gente lo que tiene que hacer es forzar al obispo metropolitano y a los curas que quieren defender el país y levantarse con palos, con machete, con cuchillos, con escoba, con lo que tengan, y todo lo que huela a desgracia, entrarle a palos. Porque de la única manera que el pueblo va a entender que tiene que liberarse es bajando estos malditos a la fuerza. Porque en Dominicana lo que sube no baja. Hay que bajarlo a pedradas. Adelante, doctor. La situación en Dominicana se agudiza en la medida que van transcurriendo los días, las semanas, los meses. El simple hecho de la Iglesia Católica pronunciarse en esta Semana Mayor con relación a un sinnúmero de males que afectan a todos los estamentos de la sociedad, muestra de que todo parece que anda mal. Hace tiempo que hemos venido denunciando los atropellos, las inequidades que se cometen en contra de toda una población paupérrima, amemada y sin esperanza. Hemos dicho sobre el caso Odebrecht, lo que ha afectado la credibilidad de esta nación ante el continente. Hemos señalado, y así lo han dicho también los medios de comunicación de masa y las redes sociales, cómo se ha detectado la forma vulgar de la intervención de los teléfonos para vigilar desde lo mismo o escuchar desde lo mismo a funcionarios del propio gobierno, elementos de la oposición y funcionarios del Poder Judicial y Legislativo. Hemos denunciado la crisis que se da entre los poderes del Estado, donde la injerencia del Poder Ejecutivo ha mermado por completo la naturaleza en sí de lo que significa el Poder Judicial y la separación del Poder Legislativo. No hay una seriedad en cuanto al orden institucional, que se mantenga ese orden institucional. No hay una actitud de seriedad en ese aspecto. Por eso ha afectado, inclusive, hasta el juicio que se hace en lo preliminar en cuanto a si somos o no culpables un grupo de personas que guardan, que son incriminados y que hoy en día son cuestionados por la justicia en el caso Odebrecht. Pero como el Ministerio Público no ha presentado prueba contundente ni ha involucrado en este expediente a muchos de los funcionarios de primer orden que sí tuvieron que ver con el soborno y con las maniobras fraudulentas en contra del Estado Dominicano, ese caso podría no llegar al fondo. Podría eso quedar como una mojiganga en cualquier momento, en dar un nuevo lugar en cuanto a las pretensiones que tenía, entre comillas, el Ministerio Público. Si es precisamente el mismo Ministerio Público que ha hecho la flojedad en este expediente, porque no ha sido lo suficientemente serio de incriminar a quien tiene que incriminar. Todo esto, amén de lo que está pasando y de lo que pasó previo a la Semana Mayor, donde la Iglesia Católica, a través de sus 7 regionales, comenzaron a pronunciarse frente a las pretensiones dictatoriales
del PLD mantenerse en el poder y de llevar de nuevo a Danilo Medina a la presidencia de la República mediante una compra y venta de legisladores que podrían variar lo que se llama el orden constitucional en la República Dominicana. Eso es lo que ha destapado esta situación, esta olla de grillo, donde la Iglesia ha mostrado una posición política y social frente a los desaciertos por lo cual se enrumba este país. Y eso ha hecho eco, pero de una mala manera, en el señor vocero, entre comillas, de la presidencia de la República, que es el señor Marchena, que parece que ha violado la cadena de mando que existe en esta presidencia de la República, comenzando por el propio presidente de la República, la vicepresidenta, el ministro de la presidencia, el ministro administrativo de la presidencia y otros elementos más que están por encima de cualquier planteamiento, pronunciamiento o exposición que pueda hacer el señor Marchena. El señor Marchena, de una manera apresurada, salió en defensa, no sé de qué, si del gobierno o de sus propios intereses, atacar al obispo Otoria, quien es real y efectivamente el máximo representante de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Se le olvida al señor Marchena que una situación muy parecida a la que nosotros estamos viviendo, pero en otro contexto, ocurrió en el 1960, cuando la Iglesia Católica le salió al frente a las pretensiones de dictatoriales y de tiranía que ejercía en ese entonces Rafael Cristina Trujillo Molina. Y la Iglesia Católica fue escuchada por todo el pueblo a nivel nacional e internacional, y de ahí la desgracia en que cayó el gobierno de Trujillo. Y decimos esto y extrapolamos esto a lo que está ocurriendo hoy, porque el señor Marchena, en vez de estar ayudando a su presidente Danilo Medina, lo que está haciendo un tremendo daño, daño. Y Danilo lo que tiene que hacer es cancelarle el nombramiento al señor Marchena. La presidencia de la República no requiere de un vocero de prensa, porque bastante eco se hace de los problemas sociales, políticos, económicos, militares, de compra y venta y de asuntos internacionales. Lo hace siempre el ministro de la presidencia. ¿Por qué tiene que haber dos o tres voceros en esta presidencia? Eso es actitud de incoherencia lo que se está viviendo en la Casa de Gobierno. Por eso el señor Marchena, que más que obrar a favor de su gobierno, lo que parece que está obrando a favor de algunos intereses que creen que la Iglesia Católica podría afectarle. Por eso, esa es la oportunidad que tiene la presidencia de la República, con Danilo Medina a la cabeza, de salir de ese señor que se hace llamar vocero de la presidencia, y lo que ha hecho es crearle una gran dificultad a este gobierno, porque esta confrontación que hay entre la Iglesia Católica y el gobierno no lo va a parar nadie, porque parece que eso indica que hay una línea ya trazada por la Santa Iglesia Católica de oponerse a la reelección y de oponerse a la instauración o consolidación de la dictadura del Partido de la Liberación Dominicana, que se encaja dentro del contexto de los demás partidos del llamado socialismo siglo XXI de América Latina, que tantos problemas han creado a toda América. Ahí tenemos el caso de Venezuela, y ahí está el mismo caso de Nicaragua, el caso de Bolivia.
Bolivia, el caso del Uruguay, el caso del Salvador, pero que ahora se han limado algunas asperezas ahí. Pero es en el mismo contexto en que está la República Dominicana, de los mismos sufrimientos y de las mismas incoherencias y de las mismas diabluras que se observan en esos países que he señalado. La Iglesia Católica ha tenido que enfrentar en Nicaragua, como lo ha hecho en la República Dominicana, a lo que se quieren mantener de manera dictatorial en el manejo de las cosas públicas que le corresponde al pueblo. Por esa es la actitud que ha asumido el obispo Osoria y con él toda la iglesia en esta isla de Santo Domingo. Nosotros le hacemos un llamado de muy buena fe de esta parte al señor Danilo Medina, presidente constitucional de la República hasta el 2020, que tiene una oportunidad de salir de ese vocero, que en vez de ayudarle, lo que está es desayudando aún más a su gobierno y manteniendo este gobierno de escándalo en escándalo, porque no ha podido colocar la bola donde debe de ir. Debe salir inmediatamente de Marchena si quiere que vuelva a preservar o volver otra vez a algún tipo de relaciones entre esta Iglesia Católica y el gobierno dominicano. De no serlo así, entonces que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Adelante, Mauricio. Yo quiero apuntalar y que quede bien claro las declaraciones que dio Marchena a propósito del sermón de las siete palabras, desesperadas, en mal momento y fuera de contexto, no se ajustan al sentir del señor Marchena. Para hacerse el gracioso, se fue al internet y buscó algo que le acomodara al gobierno de Danilo Medina para congraciarse con el presidente y poder justificar la publicitaria que saca 189 millones de pesos para pagarle a parásitos y a piojos que se hacen llamar comunicadores. Las declaraciones exactas, tal cual la dijo Marchena, son originales del portal de internet HuffPox.com relativas a un trabajo que se titula "La membresía de la iglesia se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas". Y el párrafo del periódico, que fue el mismo que usó el baboso de Marchena, dice que aproximadamente uno de cuatro adultos estadounidenses, él le llevó ese pedazo estadounidense, hoy en día son religiosos, pero no son miembros de una iglesia, sinagoga o mezquita. Le quitó sinagoga o mezquita para decir que la iglesia dominicana estaba de capa caída. Y dice el periódico, el original de donde él sacó la nota, pero no son miembros de una iglesia, sinagoga o mezquita. El porcentaje de adultos estadounidenses que dicen que no tienen preferencias religiosas se duplicó de 80 en 2000, aproximadamente 19% en 1000 en el 2018. Se le olvida a Marchena y al grupo de lambones del otro habladorazo de Danilo Medina que ya no se puede estar inventando, que ya no hay pececitos pequeños en el manantial. Que todo el que tiene una computadora conectada al internet puede conocer datos rápido. Cuando Marchena o Danilo habla, nada más hay que coger un fragmento de lo que dicen y llevarlo al internet, y van a aparecer una serie de máquinas que te confrontan en fracciones de segundo si esas palabras son originales o han sido sacadas de algún sitio, y te trae de dónde la sacaron, cuándo se publicaron y todo. Y eso fue lo que le pasó a Marchena, y no contaba con la astucia de un grupo de gente que sí estamos atentos a todo lo que se habla, no en Dominicana, en cualquier sitio. Entonces él parece que es un aficionado de HuffPost,
Sismologia.com, que es la página especialista en hacer los análisis de encuestas y de política en todos los niveles universales dentro del Internet. Si el presidente fuera un hombre serio de verdad, que se respetara, que realmente fuera un político de pies a cabeza, hubiese hace rato emitido el decreto que destituye a Rodríguez de Marchena. Es el mejor regalo que Danilo Medina le puede hacer a su propio gobierno, porque no es la primera vez que Rodríguez de Marchena mete la pata. No es la primera vez que se quiere hacer el gracioso y creerse por encima del bien y del mal. Y porque se junta a beber aguardiente y hacer diablura con un paquete de maricones, quiere también insuflarle sin vaselina al pueblo sus diabluras mentales. No es verdad que Rodríguez de Marchena es un periodista serio, porque si hoy la prensa dominicana está corrompida, él es el padre de esa corrupción. Él perfeccionó el estilo de pagarle a la prensa que implementó Antonio Guzmán. Y Rodríguez de Marchena es lo que se llama una cieguita en la nalga. Porque en vez de informar, lo que hace que desinforma. Y para seguir elevándole el ego al presidente, se inventa este tipo de vainas sin importar de dónde la sacan. Yo le presentaba a usted de anoche, antes de retirarme de la plataforma, lo que ganan los hijos de la hermana del presidente de la República viviendo fuera del país y tienen botellas dentro del país. Entonces, así no se puede seguir caminando. Yo insto, repito, al arzobispo metropolitano Osoria a que siga la batalla y que siga su posición. Él conoce la miseria. Él conoce los amargores del pueblo, porque él viene de las entrañas mismas del pueblo. Osoria conoce el pensamiento de Camilo Torres, del padre Camilo Torres. Él conoce el sentir revolucionario de Ernesto Cardenal. Él fue un gran amigo del padre Sicari, del padre Cabero, en Radio Santa María. Él debe fortalecer a los jóvenes sacerdotes que le está doliendo el país. Un país que se lo robaron. Un país que lo destruyeron entre Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Abinader y Danilo. Nosotros no valemos una guayaba podrida en ningún sitio del mundo. El dominicano lo tiene como una escoria social. Yo acabo de dar una conferencia hace 2 días y me dio pena ver aquel grupo de dominicanos que le di la conferencia con una desinformación general en su cabeza. Porque nadie orienta, porque nadie educa, porque hay un grupo de bandidos que lo que primero hacen es bloquear a los que quieren ayudar. Por eso enfrentan a Osorio, la propia iglesia cristiana, que se ha favorecido del gobierno de Danilo Medina. Y se ha favorecido bien. Un paquete de iglesia. ¿Dónde está el CODUE? ¿Dónde están esos pastores que no hablan? Están acobachados la mayoría dentro del Palacio de Gobierno, que lo llevó Jorge Reynoso a donde están corrompidos. ¿Y dónde está el pastor Jorge Reynoso? Postrado en una cama, con un maleficio que le mandó el Señor. ¿Eh? O le prestan el centro olímpico a un pastor, a un viejo pastor, para que hable babosadas. ¿Eh? Compadre de Danilo Medina, defensor de Danilo Medina, consejero de Danilo Medina. Entonces, no puede bajar Monseñor Osoria, no puede bajar la temática. Digan lo que digan, usted no está solo, padre. Usted no está solo. Y el pueblo sabe, ciertamente el pueblo sabe la realidad del país. Y no es verdad que con encuestitas hechas
a la Bolanger y ordenadas por el gobierno para favorecer al bandido de Danilo Medina, el país se lo va a creer. Ruéguenle a Dios que Venezuela no se vaya a pique el próximo 1 de mayo. Ruéguenle a Dios que Venezuela no se vaya a pique el próximo 1 de mayo. Porque podríamos celebrar un 2 de mayo muy difícil en Santo Domingo. Lo que pasa en Venezuela no va a repercutir de inmediato en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Bolivia. Va a repercutir en Dominicana, porque allá que está todo lo malo. Y todas las diabluras que se han hecho en los gobiernos del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, el mal invento socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. Todo se coció en la República Dominicana, hasta las traiciones. Si hoy el pueblo venezolano está sufriendo, se debe a que Leonel Fernández y Rosario Márquez se confabularon para hacer diabluras en elecciones de Venezuela. Muchos de los muchachos que murieron en Venezuela son culpa de Leonel Fernández. Muchas de las diabluras que está viviendo hoy Venezuela se debe a que Danilo Medina le tendió la mano a Venezuela para que destruyera al pueblo venezolano y para justificar no mandar las jodidas habichuelas con las que engañaron a Venezuela para robarle el petróleo y quedarse también con la refinería en Dominicana. Un grupo de ladrones, comenzando por el presidente de la República, coño, que no sirven ni para echárselo a los perros como pitrafa. Si usted es serio como presidente de la República, regálele y regálese la destitución de este baboso de Rodríguez de Marchena, la más grande escoria que ha dado la prensa dominicana en todos los tiempos. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yuri Magua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Escudero. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Bien, vamos a ver lo que han dicho los muchachos. Nos cogimos el programa en el tema dominicano, pero había que hacerlo, porque si no orientamos, estamos presos, créanlo. A ver, vamos a subir. Quedamos en... vamos a ver. Wow. Gracias a todos. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por acompañarnos, por estar ahí. Bien, El Macho Pereira, gracias por acompañarnos. Buenos días a Magdalena Esteves, Luis Díaz, Hugo Mejía. Dice Hugo, saludo maestro desde el trabajo, pero activo. Gracias, Hugo. Licenciada Inés D. Fernández, gracias por estar ahí. Donde se equivocó la iglesia es que dijo que viene la que viene. La realidad es que tenemos una dictadura de la más asquerosa. Eso es así. Katia Rousseau desde Cuba, gracias. Miguel Rodríguez, gracias por acompañarnos. Maricefa Reyes, buenos días. Manuel Sierra, Dani Rosado, María Cristina Alonso, Katia Rousseau, Bravo Bolívar, Manuel E. Ortiz, gracias. Jay Bautista, feliz día, Boli. José La Luz hizo unos comentarios muy fuertes del lugar donde le manda fuego a la iglesia católica. Prácticamente le dijo que eran unos vividores, y él también. Si hay un maricón que ha sido favorecido por el gobierno, es José La Luz. Favorecido con hombres, con cuarto y con poder. Mari Polanco Báez, gracias por acompañarnos. Luis Díaz, gracias por estar ahí. Inés de Fernández, Danilo Medina es un descarado y él es el culpable de todos
lo que pasa en su gobierno. Marchena, José Ramón Peralta y González Castillo son una mafia. Sonia Matos, buenos días. Soraya Almanzar. Sonia Matos, adelante. Adelante. No entendí la última parte de la información. El Macho Pereira, maestro, tanto que criticaban a los calieses del doctor Balaguer y ahora están peor porque por una tarjeta y un bono gas se prestan para chivatear un paquete de bandidos. Así es. Soraya Almanzar, gracias. A los dominicanos residentes en el área triestatal que quieran acompañarnos el sábado 5 de mayo a protestar en el espectáculo que darán los reeleccionistas en apoyo a Danilo Medina en New York, llámenme al 973-393-3825. La invitación la hace la licenciada Inés de Fernández. Así es que fuego, el día este, el día 5, que Fibra Fina y su grupo de tamborileros van a lamberle las nalgas al presidente, junto con el embajador, el zar del bimbín, el embajador de la ONU aquí en Nueva York. Milenita Altagracia Ruiz, gracias por acompañarnos. Carolina Guzmán, soy lo Duvernay, gracias por venir. Carolina, buenos días, hermano, desde tu pueblo natal. Gracias, Caro. Jay Bautista Boli, me encantaría que la emisión diaria comenzara con un editorial. Gracias. Carlos Francisco Acevedo, gracias, Carlos, por estar ahí. Y Yocasta Peralta, gracias, gracias. Doctor, nos quedan 3 minutos. Vamos a poner un resumen breve de la voz de los Estados Unidos de América y luego retornamos para despedirnos. El canciller colombiano Carlos Gómez Trujillo reiteró este lunes el llamado de su país y los demás miembros del Grupo de Lima a Naciones Unidas para que se tomen acciones frente a la situación de Venezuela. En una rueda de prensa desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gómez hizo referencia a la resolución alcanzada la semana pasada en Santiago de Chile por el Grupo de Lima. Entre otros acuerdos, los países integrantes coincidieron en asegurar que Venezuela es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales en virtud de las actividades del régimen dictatorial y usurpador de Maduro, dice el Grupo de Lima. En el acuerdo también solicitaron a la comunidad internacional tomar más medidas contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y pidieron instituciones como la ONU tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y brindar urgente asistencia humanitaria a los venezolanos. En un informe trimestral sobre seguridad alimentaria, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, incluyó a Venezuela en una lista de 10 países con alto riesgo. Venezuela y Haití son los únicos países de la región que aparecen bajo esta categoría en el reporte de alerta en seguridad alimentaria y agricultura de la FAO. Este análisis trimestral se enfoca en potenciales nuevas emergencias como resultado de inminentes amenazas de desastres o nuevos acontecimientos en países ya afectados por crisis prolongadas. Venezuela pasa por una crisis política, social y económica. Su economía entró en hiperinflación en noviembre de 2016 y el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del Producto Interno Bruto, además de una inflación de 10 millones por ciento. El tráfico de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos desde la región del Triángulo Norte de América Central, que integran Guatemala, Honduras y El Salvador, generó entre 200 millones y 230 mil millones de dólares a los traficantes en 2017, según una investigación de RAND Corporation publicada este lunes. El grupo sin fines de lucro explicó que el amplio rango refleja la incertidumbre sobre el número de migrantes que viajan hacia el norte, su uso de contrabandistas y las tarifas que pagan. La migración procedente de países centroamericanos es un asunto clave para Estados Unidos y la política del presidente Donald Trump, quien ha declarado emergencia humanitaria en la frontera sur. Y al cierre, el presidente Donald Trump presentó este lunes una demanda para intentar bloquear un requerimiento judicial del demócrata que dirige la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, quien busca información sobre las finanzas personales y de las empresas del mandatario estadounidense. Trump argumenta que los demócratas han lanzado contra él una guerra política total. Bueno, 10 de la mañana, final de la hora, final del programa. Buenos días, doctor Balcácer. Por las felicitaciones que me enviaron, motivándome aún más en la celebración de mi cumpleaños, que fue el domingo pasado. Gracias a todos mis amigos en Nueva York y aquí
Bien, gracias a Arturo Alonso, que es el último al barco, y a Máximo Padilla. Gracias. Levantamos campamento. Se cuidan. Recuérdense. Se ama la patria no por grande, sino por buena. Hay que apoyar al padre Osorio y a todos los capuchinos que quieren demostrarle a este grupito de ladrones que la dictadura no va. Fuerza y fe. Caiga quien caiga. Y si Danilo tiene pantalones, que vote a Marchena y se regale ese trofeo. Hasta entonces. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque tú estás conmigo, gracias. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés.